Bueno, estamos aquí, una vez más en The Hunter Call of the Wild. A ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Se oye bien. Y nada, el directo anterior, la verdad que me quedé con ganas de buscar más antílopes americanos. Y digo, bueno, como puedo hacer un directo otra vez, dos seguidos, ¿eh? Últimamente eso es raro. Pues nada, Silver Rich Pigs otra vez y vamos a estar cazando. Pues por toda la zona de llanura Saguache, ¿vale? Toda esta zona es zona de antílope americano. Bueno, también habrá pues pavos, habrá alces, habrá bisontes de llanura, habrá, bueno, de todo un poco, ¿no? Pero bueno, de lo que más vamos a encontrar, creo que va a ser eso, ¿vale? Bisonte y antílope. O eso espero, ¿vale? A lo mejor alguna cabra, si cazo muy cerca de las montañas. Bueno. Ya tenemos al primer animal aquí. O sea, tenemos huella nada más a empezar otra vez. Así que... Hola chicos, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el directo. No sé qué le pasa hoy. Va un poquitín raro, ¿verdad? No sé qué pasa hoy, tío. A ver, voy a cerrar cositas que tengo abiertas. Porque no sé lo que pasa últimamente. Como internet. Hemos sido robados, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el directo? Que yo lo veo, lo estoy viendo en otra pantalla, yo lo veo bien, pero luego a lo mejor no se ve tan bien. No sé, es raro esto, tío.
El internet da unos picos muy altos, malos, y se peta, y luego el directo va raro. Ayer creo que pasó una vez, y hoy está pasando al empezar, creo. Pero bueno, luego se relajará. Mira, hoy sí funciona el bot, chicos. Acaba de Ismael, lo acaba de probar. ¿Vale? Estas son las armas que llevo en este directo, ¿vale? Y en el anterior también. No sé por qué está el volumen todo fuerte para mis auriculares. Vale, muy tarde. Voy a empezar a cazar, se va a hacer de noche y tal. Vamos a descansar. Tracks are my go-to source for insight into animals in the reserve. Species, number, mood. You can learn a lot about them before you've ever spotted anything. Así más o menos, ¿vale? Las huellas se habrán ido, las que teníamos cerca, pero bueno, no pasa nada. A ver, continuamos. Estuvimos cazando por esta zona y tal, pero a distinta ahora. Además, nos queda toda esta zona por recorrer. El aire va para allá, tío. Qué pena. Pues nada, vamos al sureste. Para evitar el aire a toda costa, ¿vale? Bueno, pero esto es una racha, ¿vale, gente? Esto en un minuto deja de ir mal. Por mucho pensar que todo eso eran bisontes. Me he rayado un montón. Pero bueno, se oye bien, ¿verdad? Tanto el ruido del juego como mi voz y tal. De momento se oye bien, ¿no? Voy a acercarme al lago, ¿vale? Lo bueno es que estamos arriba. Entonces ya tendremos más visión, ¿no? Pero recién descansado no suele haber animales. Tendré que irme a otro sitio. Que esto se actualice un poco. Bueno. Bien, el día bien, la verdad. El día bien. Hoy me apetecía hacer directo otra vez buscando antílopes, tío, porque me quedé con ganas ayer. Que los directos no los puedo alargar mucho. Pero bueno, ayer fue 1 hora y media bastante intensa, con diamante incluido. Ya lo sabéis, los que estuvisteis ayer, disfrutasteis de un buen diamante. Vale, he visto tenemos bisonte por ahí, hembra, nada. Vale, todo hembra de momento. Y aquí han pasado unos cuantos. Alce, vale. Mira, el antílope, este está gordito, está bastante gordito. Primer antílope, nuestra primera víctima, gente, ¿vale? Vamos a ver si no se mueve. Está comiendo, perfecto. A veces coge aire y deja de coger aire solo, no sé. Tengo ese bug. Buah, vaya a ver. Vale, a por él. Voy a ir andando de momento. Y voy mirando, mira. Justo, aquí hay más, chao, mira. Uy, este no tiene peso máximo, ese será peor. Tiene que ser de 57 a 65. Aún así, sigue siendo un 4 fácil, ¿vale? Así que. Este está un poco más cerca. Aún así, nos lo vamos a llevar, ¿vale?
A la próxima. Porque va a comer, míralo. Ahora le disparamos cuando se levante. A ver si le puedo dar bien. A ver. Vale, se muere también. Hemos tocado un pulmón como mucho. Cállate, cállate, no te alejes más. Eso es. Así me pilla de paso para coger al otro, ¿sabes? Perfecto, ahora sí que voy a correr. Pues no he visto que haya algo útil. El directo ya se empieza a ver mejor, ¿verdad? Un poquito. Es que no sé qué pasa, que cuando mi internet dice de fallar, me baja un montón la velocidad. ¿Qué pasa? Que si estoy en directo, pues el directo se laguea. Como transmito en 1080p 60, pues necesita más conexión, ¿no? Por así decirlo. Tampoco soy un profesional. Pero cuando esa velocidad me baja, pues el directo dice, oye, que no puedo, que va muy lento. Entonces pues se peta, ¿vale? Se pierde información por el camino. Y pues se va lagueado. Pero bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Mira, otro 4 fácil, tío. Estamos en racha aquí. Le da demasiado pronto, creo. Dios, cómo corre, chaval. ¿Está quieta? Uy, joder, por dudar. Me pasa igual. Pate, pate otra vez. Venga, lista. Ahora sí cae. De hecho, se ha quedado ahí quieta. Se ha quedado quieta, ¿no? Hostia. Vale, se muere ahí. Vale, pues hay que rodear más. Ahí le hemos tocado de mala manera porque ha apuntado muy pronto. O sea, muy tarde. Primer disparo muy pronto. Segundo disparo muy tarde, ¿vale? Primer disparo no hemos tocado nada. Y segundo, probablemente intestino o algo de eso. No será, lo veremos. Ya llevamos 3 de rango 4. Dos malos y uno bueno, ¿vale? El bueno, pues, no sé. Dará oro casi seguro. ¿Vale? Vale, a ver. Este ha dado oro. Oscuro. Hostia, oscuro. Bonito pelaje, ¿eh? Me lo guardo. Ah, habían muerto muy cerca uno de otro. Y ahí tenemos al otro, pero tampoco está tan lejos. En verdad. Cuidado con los pavos, ¿eh? Vale, otro oro. Este es bastante mejor. Tiene un cuerno más grande que el otro, mira. Hostia, sí. Vale, seguimos. Está muy bien, ya que esta zona es de ellos, ¿vale? Si queréis buscar antílopes, no podéis saliros de llanuras aguache, ¿vale? En llanuras aguache toda la zona es de antílope. Creo que no hay en otra parte del mapa. A no ser que casualmente estén paseando, huyendo de ti o algo, y se salgan por aquí o algo, ¿sabes? Pero de normal te los encuentras aquí. Eres un barbudo, matadero. Qué cabrones que soy. Yo juego todos los mapas. El único mapa que no juego es Map Stiker, que no me... What the fuck? ¿Hemos venido de allí nosotros? Sí, tío, hemos venido de allí. Esto no lo he visto, tío. Pero bueno, a ver, tampoco hay tanto, ¿no? Nada, mira, un macho solo, muy malo. Y ya está. Los machos suelen estar en otro lado, pero cuando hay un macho con las hembras... Ah, vale, ahí se quedan. Mira, es lo que he dicho, ¿vale? No hemos tocado órgano vital. Primer disparo muy pronto. Segundo muy tarde, ¿vale? Se sabía, ¿vale? Se había jugado, más o menos. Tal. Era oro también. Íbamos a hacer un triple oro si no llego a fastidiar este. Pero bueno, el ansia viva. El ansia viva. Vamos a recargar, tío. Por mucho que me guste escuchar la última bala cuando dispara, porque salta el cargador. No me puedo jugar, ¿vale? Puede haber cosas buenas y disparar más veces. Vale, no quiero seguir yendo al este. Joder, es que el aire iba para el este. Ahora al sureste. Ahora quiero ir al sur. Y el aire me va a joder también. Pavo por aquí ha pasado hace nada.
Bueno, seguimos la ruta. Siempre mirando de lejos. Por si vemos algo. Ya que tenemos el render. Bueno, de tan lejos ya no, ¿vale? Máximo 700 metros. O 750. Bienvenidos, chicos, a todos los que estáis entrando ahora. A ver, bisontes ahí, puede ser. No. Arbustos gigantes. Madre mía, tío. Ese era bueno, ¿eh? Pero nada. Que el gris, tío. Es un pelaje también bastante habitual verlo. Parece que da impresión, ¿eh? Este es el normal. Y este es, creo que es el gris. Era gris, claro. Se llama el pelaje, no me acuerdo. Pues ya ves. Tiene más puntuación. Son 3, rango 4, chaval. ¿Tú quieres morir? Cabrón. Hazte la vuelta. Hazte, lo voy a llamar. Hazte la vuelta. A ver, ¿dónde está el reclamo de Guapitín? Ahí. Ah, está de la vuelta ya. Mira, por favor, que haya fallado el segundo disparo. Porque me parece que le dan todo el perolo, ¿sabes? Bueno, esta parte del mapa me empieza a gustar más, ¿vale? Mira. La manada. Ahí he visto. ¡Y este está guapo, eh! El diamante es de 95 para arriba. Se quedaría corto. Oye, pero ¿qué tal? Hostia, 400 y pico metros, ¿eh? Vamos a intentarlo, tío. Hemos venido a jugar, ¿sabes? Venga, vamos. Ahora la bala fantasma. Había algo en medio y desde aquí no lo cargo. Sí, tiene toda la pinta, ¿eh? Mira, un pavo. Se ha quedado ahí otra vez. ¿Qué pasa? No sé, hace tiempo que no disparo a más de 400 metros, en verdad. Mira ese. Cómo mola verle tan lejos, ¿eh? Vamos a recoger a este que se me olvida, gente. Prospección en el lago. Hemos cambiado de zona, ¿no? Mientras no salgamos de todo esto, estamos bien. Ha tardado en morirse, ¿eh? Al fin y al cabo es que es un guapití, es que está duro. Aún así, hemos rozado un pulmón o algo así, ¿no? El tiro, para pa mi gusto, era perfecto. Mira la cornamenta, tío. Está guapo, ¿eh? A ver, mira. Nada, hemos tocado uno. Un poquito más a la derecha tocamos el corazón. Este es pardo. Pero se va a quedar ahí. Es un poco fea con la venta. Aquí se abre mucho, aquí se cierra. Bah. Bueno. Seguimos buscando antílopes, ¿vale?
Ahí que tenemos mulos, bueno. Ya sabéis que aquí hay de todo. Es zona tal. Hostia, mira, un atenuado. Pelaje atenuado, ¿vale? Pero no hay macho. Hola, sí, macho, sí. Bueno, no me interesan. Vamos a por los antílopes, ¿vale? A ver si han vuelto ya. Hostia, chaval. Puf. Un rango 4 de peso máximo, tío. Cágate vivo. ¿Veis lo que os digo? Es que es muy difícil hacer un vídeo o un directo de cazando un animal en concreto, ¿sabes? Porque siempre te encuentras cosas que dices, uff, es que lo quiero cazar, tal, ¿sabes? No puedo dejar que se vaya así como si nada. Ese pedazo de bisonte. Bueno, nada, vamos poco a poco. A ver. Lo hemos visto aquí. Sí. No hay que perder de vista, tío. Vale, ya estoy viendo que estáis usando el comando. Comando armas. Eso es lo que llevo para este directo, ¿vale? Vale, ahí está. Yo creo que un tiro. Un tirito. Calmado. A un pulmón. ¿Qué he escuchado, tío? He escuchado algo raro. Un par de tiros. Vale, sí que está tiro, en verdad. Vamos allá. A ver, llevo el 300, sí. Se va a tardar en morirse. Pero bueno, se morirá. ¿Sabes? Ahí hemos tocado un pulmón. O sea que está. A ver, si te quedas quieto te meto otra, ¿eh? Ah, vale, no. Vale, se da oro 100%. Esas hembras son las del principio, ¿sabes? De directo, a lo mejor. Es un buen día hoy, ¿no? Por Silver Ditch Peaks. Voy a decir con mulo por aquí, raro. Ah, son los que hemos visto antes. Que han bajado. Puede ser. Un oso. Hay de todo, tío. Es que en este mapa hay de todo, chaval. Bueno, a ver, que me despisto. Aquí le hemos dado el disparo y por aquí pues se habrá muerto. ¡Hola! Espérate. ¡Hola, hola, tío! ¡Un albino! Me da igual todo lo demás, tío. Lo quiero. Vale, no hay nada más, creo. Bueno, o sea, sí hay más, pero nada bueno me refiero. ¡Hola, hola! Ahora busco al 4, al que hemos disparado. Ha tenido que moverse por aquí. No, no se habrá muerto muy lejos. Hemos vuelto al lago, tío. Qué bueno. Ha hecho, chaval, un albino. De bisonte llanura. No he visto ninguno todavía. Buah, ni tan mal, ¿verdad? Que tengo dudas de dónde ha muerto el otro, ¿sabes? Tengo que buscarlo desde cero ahora. Mira, tío, qué pasada. Dios, qué puta suerte. Foto aérea. Vale, tío, ¿no? Leucístico, bueno. Si es que leucístico y albino es lo mismo, ¿vale? En cuanto a color. Solo que el leucístico no es sensible al sol, creo. O algo así. No recuerdo la diferencia, creo que era esa. Vale, taxidermiado a tope. Qué guapo, tío. Bueno, guapa, en este caso. Hemos pillado una oreja de trabajo. Joder, qué chulo. Nada. Pasada de trofeos que va. Vale, gente. Misión principal. Encontrar al que hemos cazado. Mira, tú qué miras. Antes se pongan todos agresivos.
y cachondos perdidos conmigo. Me voy a ir de aquí, ¿vale? Voy a ir a donde hemos hecho el disparo, que creo que ha sido por aquí más o menos. Ahí le hemos dado al rango 4, ¿vale? Y de ahí seguimos la sangre. Aunque creo que ha corrido para esta dirección, es que no sé. Como antes de morirse, ¿sabes? Se ha hecho una ruta antes de morir. Pero bueno, vamos a asegurar. Vamos al charco sangre, lo seguimos y ya está. Sí, bueno, tiene sus características, en plan el hocico, ¿no? Las paticas. Para sacar la diferencia, pero la diferencia biológica del leucístico al albino es esa, ¿vale? Vale, aquí deben de ser sus huellas todo esto. Estaba él solo, ¿vale? Ah, pues no, mira, aquí hay un antílope. ¡Buah, chaval! Está todo mezclado aquí. A ver, disparo. Nuestro querido. Aquí está, ¿no? Sí. Menos mal que lo resalta, ¿sabes? Si no. Vale. Pacto tal. Tú no eres. No, al revés. Iba para allá, cierto, cierto. Vale, nada, seguir. No quiero mirar otra huella porque si no se nos va. ¿Se ha huido para arriba? Ah, pues sí. Vale, seguimos. Ah, ya ha muerto aquí al lado, chaval. En verdad se ha quedado quieto un rato. Por eso ha muerto cerca, pero si llega a echar a correr de que le disparo, se aleja bastante. Ha molado, el leucístico. Hubiera molado que hubiese sido macho. Diamante, ¿no? Ojo, vamos a acercar este. ¿Esto es la cara negra que tiene este, tío? Esto es porque es mayor, ¿verdad? Una cara así negra. Está guapo, está tuneado. Esta, no sé, me gusta, tío. Espera, no lo voy a guardar. Es que si no se me llena la sala de trofeos de animales de mierda. Que no sé ni por qué lo guardo. Madre mía, antes del vídeo de mi sala de trofeos, pues diré pocos, madre mía. Que digo, ¿yo para qué guardo esto? Bueno, hemos vuelto al lago. Hemos dado aquí varias vueltas ya. Hemos dado una vuelta así, luego así, luego así. Vale, nada, seguimos. A ver, otro, ah, es el oso de antes, vale. Ojo, ¿eh? Están volviendo esto después de 50 días. Que venga, que venga. Madre mía, vaya cuadra kill me puedo hacer aquí. ¿En qué mapa estoy? Mira, lo tienes en la descripción, lo tienes en la miniatura. Y los antílopes americanos solo son de Silver Ridge Peaks. ¿Vale? Sea, se puede hacer una deducción buena. Pensaba que era pelaje especial. Huyendo ya. Claro, si es que voy a... Qué guapo, ¿no? El ruido ese. Voy andando de pie ahí a tope. Y el aire va para allá. Espérate, ¿han cambiado el bote? ¿Te han puesto una pegatina? Me acabo de fijar en todo este tiempo. ¿Te han puesto una pegatina, verdad, el bote? ¿De cuándo, tío? Mira ese que antes nos lleva. Eso es que a mí me gustaba de antes, tío. Que le hemos disparado a 400 metros y no le he dado. No sé por qué. ¿Vale? Así que bueno, está nervioso, ¿vale? Mientras no esté huyendo ni a eso. A ver si se para. En cuanto se pare, es nuestro, gente. Sé que todo lo que hay aquí ahora mismo es chusta. No vale de mucho. Ahora, ¡pua! 5 medias. A ver, ve lo que os digo, los climáticos te revelan animales, tío. Sin quererlo. Bueno. Estoy yendo para allá. Porque así evito que a ese le dé el aire. Aunque ya deja de verlo, ¿vale? Me he distraído.
Oli. Este rifle es una maravilla, ¿eh? Que me gusta, ¿sabes? Cuando una vez que disparo, que salen todos corriendo, me gusta repasar, ¿sabes? Por si acaso, imagínate que no he visto algo, ¿sabes? Repasarlo. Pero no, están repasadísimos. Nos vamos a ir de aquí. Vamos a bajar a este lago, a ver si tengo suerte. Bueno, con el puto aire, uf, nos va a costar. Mira, mira el pedazo de cuerno lleva este, el colega. Uf. A ver, según la puntuación, no podía llegar al diamante, pero en su puntuación nos ha dado el máximo, ¿sabes? Que podía darnos. El colega. Qué bonito, tío. Qué cabrón. Bueno, pues nada. Mira lo que falta para el diamante. Menos de 4 puntos. Pero bueno. Vale, a ver. Voy primero en la dirección del viento. Para dejar el aire. O sea, el aire, el lago. Al sur. Vale, entonces no tener problema. ¿Sabéis lo que os digo, no? Mira, os lo digo en el mapa. Voy para acá, dirección del viento, para luego hacer así y así evitar que el aire no le dé, ¿sabes? A ver si es que se me antoja pelaje especial ese. Ah, no, es una hembra, capullo. Vale. Ya está, misterio resuelto, era una hembra. Bueno, muchísimo árbol aquí, así que estamos muy jodidos. Pero bueno. Hay que estar más atentos y ya está, ¿vale? Aquí hemos visto y hemos comprobado que... A ver, ¿tú? No, tú no. O sea que, bueno, tú sí, sí que no hay otra cosa ahora. Bueno, huyendo, vale, te respeto. Dejo que huya. Wow, comedero descubierto. Ese es el que ha huido antes, ¿no? Sí. Vale. Hasta luego, entonces. Vale, todo bueno, a ver. Podemos ver, uf, desde aquí, claro, ver estos dos lagos. Está el puesto al lado de los dos. Sí, podemos chequear ahí ahora. Ver todos los lagos, sobre todo. Si hay muy poco sitio entre uno y otro, vamos andando, ¿vale? Porque a antílope vamos a encontrar seguro. Pam, pam, param. Otra hembra. Hostia. Tú me interesas. A ver. 150 metros, pues. Vale. Vale, perfecto. Le hemos dado en todo el cuello, creo, ¿eh? Porque justo ha bajado la cabeza para comer. ¿Sabes? Y he apuntado al cuerpo.
Mira. Este, por ejemplo, es malísimo. ¿Veis la puntuación de 40 a 61? Estamos hablando de que el diamante es más de 95. O no, no, 98, perdón. Más de 98. Entonces ahí mismo ese antílope es un poco caca. Ojo, mira ese oso, ¿eh? Está en el peso máximo. Rango 7. Y es pelaje especial, ¿eh? Es oso negro, pardo o canela, así de lejos. Bueno, es que de lejos tampoco lo distingo. Puede ser pelaje oro también, ¿vale? Es un 7, ¿vale? No es ni siquiera un mítico. Si lo que hacemos, tengo que dar toda la vuelta. Así que no sé si me apetece, ¿sabes? Mira, mira, mira. ¿Dónde venís vosotras? Ah, bueno, sí. Hay un oso ahí. Nah, pero esto está lleno de hembras, ¿eh? Me he pasado el pavo. Me lo he pasado, ¿no? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? Ah, ¿es eso? Sí, está aquí, vale. Es que es tentador disparar al oso ese, pero no quiero. Logro desbloqueado, glu glu. ¿Qué coño da este logro, glu glu? Será que hace 50 pavos. Mira lo que hace 50 pavos. El logro no lo veis vosotros porque es de Steam. Y como yo solo grabo lo que es la pantalla, ¿sabes? Nada. Poca cosa. Mira cómo se han mezclado los ciervos mulos con los antílopes, tío. ¿Veis cómo era una hembra? Y otra más que hay ahí. Bueno, pues ni tan mal en verdad. Estamos haciendo bastante. Vale, es que no sé si quiero. Es que me quiero asomar por aquí primero. Voy corriendo, ¿vale? Para no perder tiempo. ¿Se ha ido donde estaba el oso? La osa. Ponerme ahí para mirar. A ver si veo algo. Antes de irnos. En el directo de ayer me iba a ir. Me dio por mirar mejor y encontramos al diamante, ¿eh? O sea, eso fue suerte, porque yo me iba a ir. Si no llego a ver nada, me voy, ¿sabes? Así que. Perdigón al vuelo, los pavos brutal. Ah, sí, bueno, pero es que tampoco me dedico a cazar ganso. Es que ya tengo varios diamantes de ganso. Ay, de ganso, de pavo. Me gusta cazar ganso. Con la escopeta. No sé si está guapo. A ver, hablando de pavo. Ah, no, claro, un pavo. Así de lejos. ¿Qué es esto? ¿Tú qué es esto? ¿Qué es blanco? He tenido que saltar. Ah, vale, una cerámica de rocosa. Vale, te puedes ir, te dejo vivir. ¿Pero eres blanca entera? Ah, no, no. Has tenido suerte. Hembras aquí de esto, ¿eh? Cuidado con los machos que deben de estar por aquí. Ah, por eso me quería sonar por aquí, porque esto se ve todo. Y si hay algo, pues se vería, ¿vale? Pues si no hay nada, pues no. Hola, Pavolandia, chaval. Mira, este está rico. Mira, mira, más antílopes, chaval. Ninguno bueno. Pero quiero darle a 254 metros. Bueno, en teoría debe ser fácil. A ver. Esta bola quizá, la segunda. Toma. Hacho, qué puntería, tío. Y no se habrán enterado. Se te va a morir el pavo al lado. Se te va a morir el novio. Duda, infarto. Está bien, a 300 metros más o menos. A ver, este rifle nada más que calibra a 150. Entonces, si está a 300... Imagínate a 300, pues la bola de arriba, más o menos. O sea, la primera bola que hay debajo. Después del centro, ¿sabes? Abajo. Después, después. Otro ciervo mulo.
A ver, ¿cuál me quedo de todos estos? Yo tengo que cazar algún macho. No puedo dejar mano vacía. Mira, este y este son iguales. Así que me quedo este que está a tiro. Vale, he rectificado. ¡Yo! Y te han rectificado, como que me he llevado dos. Y no me llevo más porque son hembras. O macho malo. Madre mía, al sitio, ¿eh? Dos veces. Es que me he pasado porque he calibrado a 300. Y si está a 200 y algo, la bala va un poquitín más arriba de donde apunta, ¿vale? Eso es pillar el truco. Y ya está. Mira, este está bien también. Pavo loco. Vamos corriendo ya. Vamos corriendo que hemos hecho mucho jaleo ya aquí. Param, pam, pam, param. Bueno, ni tan mal. Uy, pues lo hemos rozado, en verdad. Pues trata de morirse, ¿sabes? El pavito. Bueno, aquí están los dos. Los dos han caído juntos, a ver. Estos estaban volviendo ya. Nada, así que. Uf, no estoy teniendo suerte con los antílopes, ¿eh? Hemos tenido suerte con el 4. Hago 4, que era muy bueno. Se acerca mucho al diamante, pero ya está. Me está dando plata. Doble pulmón, ha caído del tirón. Y este más de lo mismo. ¿Vale? O sea que este me acerca mucho al corazón. Tienen variaciones en el pelaje. Es común, dentro del común tiene ese que es más naranja y este. Ahora lo estamos viendo más. No diamante ninguno. No siempre se puede tener suerte, nada más empezar un directo. Sí, Jorge. A más dificultad, mejor. De hecho, el diamante nada más que te lo puede dar es la dificultad más alta de cada especie. O el anterior con mucha suerte. ¿Sabes? En plan, los que son legendarios te dan diamante normalmente, ¿vale? Que puede no dártelo. Y un mítico, si tienes toda la suerte del mundo, te puede dar diamante también. Sí, este mapa es el que más vida tiene, como has dicho, Marco. Es el que más vida tiene. Fíjate, estos de lejos parecían buenos, me acerco y no son nada. Vale, creo que va siendo hora ya de cambiar de sitio, ¿eh? ¿O qué? Me puedo dejar algo perfectamente. Pero tampoco me puedo obsesionar.
¿Vale? Así que bueno, dejo de mirar. Vamos a estos lagos que he dicho antes de ir. A ver, los antílopes, tío. A ver, cuesta encontrar uno decente, sinceramente. Depende del juego, depende de que te pongan uno bueno. Pues bueno, ni tan mal. Esto ya es algo blanco, ¿no? Bah, típica textura bugueada. Mira, lo tengo aquí enfrente, tío. Estoy puto ciego. Bueno, puto ciego, no he mirado para acá. En ningún momento, ¿verdad? ¿Eh? ¿Me ha insultado? Venga, va a dar un poco de vida a esto. Está todo el mundo muy callado. Mira aquel. Ah, qué malo. Cuatro fáciles de oso. Bueno. De momento la cosa está muy pobre, ¿vale? Quitando aquel bisonte bueno y antílope bueno. Además, mala suerte, ¿vale? A ver, ¿tú por qué tienes la cabeza blanca? Hay diferencia de tamaño, tío. Es que, tío, es brutal cómo se mezclan. Son todas las tierras. Aquí tenemos el otro lago. Vale, ahora me acercaré a mirar. Mira, un set difícil y tal. Aquí empieza a haber machos de oso. Eso me mola. ¿Eso qué? No sé, he visto la cabeza muy blanca, ¿verdad? Mira, aquí otro oso, ¿eh? Nada, si, nada, es hembra seguro. Claro. A ver. Pavito. Vamos, no, pavita, en este caso. Para saber las armas que llevo, exclamación, armas, en el chat, ¿vale? Cada minuto se puede utilizar ese comando. No me ha dado nada. ¿Qué falla? Ah, es oscuro. ¡Ay, oscuro de hembra! ¡Hala! He hecho la pareja hoy. He pagado un poco más, ¿no? Por el desastre. Claro, tío, le he pegado. Ha muerto rápido por la vértebra lumbar y el estómago. Intestino. Es que este animal se muere rapidito, en verdad. Madre mía, chaval. Hemos hecho la pareja, de macho y hembra, de pelaje oscuro, de antílope. Me gusta, me gusta. ¿Qué pasa, este oso? ¿Va a venir a comerme o algo o qué? Lo tengo detrás todo el rato. Oye, ¿tú qué haces en medio de la carretera? Ya, ya sé yo que le he visto no sé, el cuello muy raro, muy blanco, ¿no? Digo, bueno, si no es pelaje especial, pues que se joda. ¿Qué te digo? Qué pena que estos cuatro sean tan malos, tío. No, no es ni de peso máximo. Ay, señor. Otro bisonte ahí muerto de asco. A ver. Pues nada. A ver. Nada.
Me suena este sitio aquí que hace. Creo que un rango 6 de ciervo mulo, ¿eh? Vale, pues vamos a irnos, ¿vale? Eso que veo es un animal acostado, ¿no, verdad? Parece, pero no. No, no lo era, vale. Nos vamos de aquí. Hola. Guapa. Malísimos, tío. Mira, este sí está el peso. Hay que fijarse. Vale, peso máximo, sí. De 57 a 65. Pero ese pesa 57 con un gramo. Ese es el falso, ese es el troll. Nada. A ver, puedo ir también. Nosotros hemos venido antes de aquí arriba, aquí abajo. Voy a echar un vistazo otra vez, ¿vale? A lo mejor se ha actualizado un poco el tema. El M1 es el 3006, sí. La misma munición, el Edkers y el M1 utiliza la 3006, ¿vale? A ver, agua. Bueno, un saludito para Alberto. ¿Es murciano también? Ah, es el peor espinatar, pues más cerca todavía. ¿Qué Murcia? Estás aquí al lado. ¿Quién ha hecho ese ruido? Vale, a ver. Vamos a echar un vistazo por aquí. Mira, a ver. Nada, afuera. Bueno, chicos, estamos llegando a 100 likes, ¿eh? 100 likes y no llevamos ni una hora. Así que muy contento, ¿eh? Con vuestra participación. Mañana probablemente haya vídeo de Ark, ¿vale? Vídeo de Ark. Para quien le guste Ark, que prepare su like. Ya sabéis que estoy aprendiendo a jugar, ¿vale? Estoy aprendiendo todavía, porque tampoco juego mucho. Y como juego con amigos, pues ellos me explican las cosas y todo eso y lo hacemos entre todos. Dice saludar, es el mejor. Vosotros sí que sois los mejores, muchachos. Vosotros sí que sois los mejores. No solamente juego. Mira. ¡Tiro al pavo! Ah, pensaba que seguía volando. A ver, espérate, experimento, experimento, experimento. Nah, quería darle en toda la cabeza, justo. A ver si me penalizaba por tocar cráneo. Yo creo que en las aves creo que no influye eso. Pero el pavo como es un poco más grande, ¿sabes? No sé. Muy bien. Pensaba que eres, colega. Ven y mátame a mordisco. Vale, a ver. Este lago está solito. Puedo ir desde aquí para allá. ¿Qué he hecho? Ah, vale, le da a cancelar. Bueno, aquí tenemos huellas, ¿vale? Ventaja de ir por aquí. Va el aire en contra, tío. Así que al pelo. Oh, un saludito para Denis Gómez. Gracias por la suscripción, máquina. Bienvenido.
Y bienvenido al directo si estás por aquí. Hola. ¿Y qué haces por la por el follow en Twitch, máquina? Doble. Doble notificación. Soy Sagman, el que tengo, el que llegó a la final del torneo. Ah, sí, me acuerdo de muchos, no de todo el mundo, pero sí. Ese fue hace ya unos meses el torneo, ¿eh? ¿Qué hice? Sí, yo me acuerdo, sí. Bueno. La verdad es que pudo ser mejor. Lo organicé con... A ver, no con poco tiempo, porque las bases del torneo las escribí yo a mano. No sé si os acordáis, las bases del torneo, que... Bueno, unas normas, una participación y tal. Toda la explicación del torneo, ¿no? De principio a fin. Eso lo hice todo yo a mano, ¿eh? Ahora soy pobre, ahora no tengo para hacer torneo. Hasta que no cobre. Ay, no he leído. ¿Quién se ha suscrito? Un saludo para Verónica, gracias por la suscripción. Y bien, Verónica, bienvenida al directo si estás por aquí. Y un saludo para Guillermo, gracias por el follow en Twitch. De verdad que Twitch lo tengo un poquitín abandonado, ¿vale? Porque no me da la vida para más, pero de momento los directos van a ser aquí en YouTube, porque es donde subo los vídeos y tal, y bueno. Tampoco tengo mucho tiempo para grabar. Entonces un directo directamente, pues eso. Estoy jugando, lo estáis viendo. No sé. Ya me entendéis. Bueno, a ver, el lago. ¿Hay que subir la montaña esta para llegar al lago? Hola, qué fail. Un pavo. En esta parte del mapa el juego me va súper bien. No me decís nada del directo, yo creo que se está viendo bien, ¿verdad? Al principio ha ido un poco petado. Pero bueno, a veces pasa al principio, a veces pasa al final. A ver, agua otra vez. Estas botellas son una maravilla, tío. Son botellas térmicas de estas. Madre mía, tengo el agua fría todo el puto día en esta botella. Uy, el agua da gases, tío. No sabía. Nada, es que he bebido muy rápido, entonces. No hay nadie por aquí, tío. Vamos a ir corriendo, ¿sabes? ¿Por dónde subo yo la montaña? ¿Eso es una cara? Ah, no, es una forma. LOL. Esa montaña con grabados, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué? Siguiente mapa, ¿dónde juego, chicos? ¿Dónde juego? Es que la sabana la tengo reciente, tío. Mira, muflones. ¿Me he salido de la zona? Ah, no. Vale, vale. Mira, vamos poco a poco, que esta vez sí que hay animales cerca. Se complica por los árboles. Pero tenemos prismáticos, tenemos zoom para hacer. Por si vemos algo entre los árboles. ¿Por qué? Nacho, puto tronco, no me dejaba pasar. El personaje va arrastrando los putos pies, tío, no los levanta.
¿Estás confinado, matadero? ¿Qué te han puesto? Fase 1. Aquí estamos de momento libres. Libres, pero obviamente limitadísimos. Me pestaiga, que va así. Tacho. Puedo hacer un vídeo, me pestaiga, pero ya está. Uno cada. Uno al año, ¿sabes? Ay, si es que no me gusta ese mapa, qué mierda. Mira, un gordo. No me deja ver este que se va a sentar ahora mismo debajo del gordo. Pero tiene pinta de hembra, ¿no? Sí. Vale, un bisonte gordo. Anda, has pillado el virus, matadero. Ande. Hombre, ya tienes suerte que no te haya afectado mucho. Sabes que el virus este es muy por culero. Lo mismo te mata, lo mismo no te hace nada, ¿sabes? Depende mucho de la persona. A mí si me engancha me mata, seguro. Pero perezoso que estoy últimamente. Mis defensas se ponen perezosas. Buah, un virus, qué va, pasa, pasa. Venga, vamos a pegar un tirico desde aquí, al bisonte, ¿vale? Se que ha costado, no me gusta nada. No me gusta nada, pero bueno. No hay otra cosa ahora mismo. Mira, mira qué grande es esto y no hemos visto nada más, ¿eh? Mira, mejor, más que ver con estos árboles. Vale. Pues va a ser que no. Hemos venido una hora, nada más que hay bisontes. Vale. ¿Qué hora es? Por cierto, en el juego, la 1 y 25. De mato. Va. Ahí de para allá, echa un vistazo. Bueno, ¿qué? Que me pierdo. Vale, ahí está. Dime que lleva un pulmón por lo menos. Sí. ¿Por cómo la baja la vida? Sí, lleva un pulmón solo. Vale. Muérase, señor. ¿Por dónde llegó antes? El dilema. Por aquí. Aquí hay un bisonte leucístico, o sea, blanco. Y hemos hecho la pareja de macho y hembra de. Ay, ¿cómo se llama, coño? Antílope de pelaje oscuro. Vale, lo único así especial a destacar en el directo, ¿vale? Que para mí es más o menos lo mismo. Sacar un diamante y sacar un pelaje especial que no se vea mucho, para mí es lo mismo, ¿sabes? Me voy igual de contento. ¿Se han echado a dormir otra vez, en serio? Hola. No hay que ir corriendo.
Mira, tío, está el bisonte muerto ahí y se ha sentado dos otra vez a dormir ahí al lado. Qué sinvergüenzas que son, tío, de verdad. ¡Váyanse! Sí, se escuchan moscas, sí, a veces. Cuando vas o sea, cerca del agua, por los arbustos estos del agua, se escuchan moscas también. ¿Has visto otra? Y si los auriculares se escuchan, bueno, pues en la oreja donde toque. En este caso lo escucha por mi izquierda la mosca. Bueno, yo tengo 7.1 en los auriculares. Y es un flip, tío. Juegos como el Call of the Wild, el Hunting Simulator y todo esto, así de mundo abierto y tal. 7.1 en la hostia. Oh, espérate. Espérate, porque estoy viendo que voy a tener que pegarme con los bisontes. Vale, huyendo, menos mal. Vale, señor oro. ¡Qué cerca del diamante, gente! Y sin embargo, este bisonte parece un bisonte de Hitzfelden, por el color que tiene, ¿sabes? El otro tiene la cara negra ahí, la cabeza negra. Se acerca mucho el diamante. Hemos pillado ya dos animales muy cerca del diamante. Bueno, a ver. Si es que no me vas a interesar. Fuera. Bueno, me quedaría por ver estos lagos. O sea que tu aire me va a joder. Así que vamos a ir a pie por aquí. A ver qué vemos de ahí para abajo. Me voy a poner ahí. Donde estoy mirando, me voy a poner ahí. Para mirar, ¿vale? Con el 7 milímetros sí se puede matar bisontes. Sí se puede. Me parece que es complicado. Mucho árbol, ¿eh? Mucho texto. Me he buscado un sitio jodido, ¿eh? Me lo he buscado jodido. No tengo esperanza.
Sí, bueno, en este mapa depende de lo que vayas buscando. Por ejemplo, el puma es súper jodido. Y el puma, pues, ayer lo sacamos. Tuve toda la suerte del mundo y puma legendario, puma diamante. ¿Vale? Lo curioso de eso es que había un mítico sentado al lado de él. Intenté hacer el doble disparo rápido, pero no me dio tiempo. Porque dudé un poquito de tiempo, ya. Eché a correr y ya no pude. Matar a un pavo con arco a 120 metros. Se podría, sí. Pero hay que encontrar un pavo. Tiene que estar quieto, claro, porque el movimiento es un poco jodido. No, no es tan fijo, ¿eh? Ese era mi sexto, séptimo Puma, legendario. Y primer diamante de Puma que tengo. Vale. A ver, quiero llegar a este lago, no, no sé, depende, a ver. Vamos a correr. Aquí se empieza ya un poco mejor. Tiene pinta que van a encontrar algún pavo por aquí. Voy a cambiar la flecha. Ya ves, el diamante a mí me lo dio por poco. Tampoco es que me lo dio súper sobrado, no, no. A 0,20 puntos por encima. Protect tiene la miniatura del vídeo anterior, ¿sí? O puede ser, no se habrá cambiado, pero hecha está, la verdad. La habéis visto al principio del directo, la tengo puesta. Nada, eso se cambia en un momento, ahora cuando acabe la cambio. Eso de la miniatura. ¿Has actualizado, por si acaso? Hay una llamada y como estaba minimizando, yo lo he actualizado y se me ve la miniatura. Multijugador, no, no suelo jugar, chicos. Soy más el lobo solitario. Claro, no descarto jugar algún día. Bueno, a ver, actualizar, salir y volver a entrar al canal. Subir Rust, no lo tengo pensado porque no tengo gente con la que jugar y llevo como 2 años que no juego a Rust y no sé jugar ahora mismo, ¿vale? Yo he visto todas las novedades que hay en los 2 últimos años y para mí es un juego totalmente nuevo el Rust, ¿vale? O sea, no sé jugar a ese juego. Y con mis amigos juegan a Ark y lo cogimos todo gratis cuando estuvo gratis en Epic Game, pues jugamos ahí.
Vale, vamos ahí, no tenemos ninguna expansión así especial. Bueno, creo que mis amigos sí, yo no. Pero yo el Rust lo tengo comprado y todo. Me sale el vídeo anterior, por eso no influye. No, eso me no debe influir. El nombre es otro, ¿no? 242 en busca de antiguos americanos. Sí. Lo importante es el nombre. La foto, pues no se habrá cargado bien. O a saber. Vale, estamos en una zona muy, muy, muy apagada. Vale, ya estamos llegando al lago, se empieza a notar. Mira. Buah, madre mía, un pavo, chaval. No te imaginas darle. ¿En movimiento o no? En movimiento sé que no. Vamos, en la vida. Venga, querido lago, dame algo bueno. Dame algo bueno. Hemos empezado muy fuerte. La verdad, hemos encontrado de todo en un momento. Sobre todo antílopes, que es lo que yo quería. No sé, estoy por volver al mismo sitio. A ver si, yo qué sé. Cambiar la hora. A ver si vuelven a salir. Un hábitat de uno. Pero lo más inútil que hay, tío. No, no tiene reclamo ese animal. A ver, el antílope cervicapra, que es el de Parque Fernando, sí. Es el choque de cuernos, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero para este antílope no, no hay. Antílope americano no tiene reclamo. Antílope cervicapra, el choque de cuernos, ¿vale? Oh, mira qué bonito. Nada, es que este es de los que me gusta, entonces... Lo voy a intentar con arco, pero... Con arco... Ese que me gusta no me fío, ¿sabes? Mira, un 4 fácil. Está puesto a huevo, tío. Madre mía. Voy a coger al pavo y voy para allá. Diamante de pavo. Ah, no creo, porque era rango 2. A ver, el rango 2 puede dar diamante, Lo da justo. El mejor pavo de rango 2. De 9 a 11 kilos. El mejor es diamante. Pero claro, para que te salga el mejor, pues. Pues flipa, ¿vale? Mira, este se ha acercado. 4,50 de 4,60. Este era, pues casi de los mejores de su rango, ¿no? El rango 2. El mejor de rango 2 da diamante también, ¿vale? Pero si es pillar un 3. El 3 pues te va a asegurar el diamante. Es lo bueno. Vale, a ver, pues nada, pues yo creo que esto está medio muerto. Estaba todo concentrado ahí en donde he empezado. Se han ido todos para allá. Vale, pues nada, vamos a recoger a este, cambiamos de sitio. Y bueno, voy a ir viendo cuánto tiempo llevamos de directo. A ver, llevamos hora y 20. Ah, unos 10-15 minutos me quedan, más o menos. Llevamos 110 o 112. Me acaba de subir 112 likes. Bueno, el récord eran 200 y pico. Está claro que un directo así entre semana, un directo
aleatorio, que no hay nada en concreto, o sea, no hay noticias, no hay actualizaciones, tal. Es normal, ¿vale? Es normal que no haya tanto like. Ay, ya no me queda agua. La he gastado toda. Toda, toda. Llamada, cerca. Hola. De verdad tan cerca, tío. Míralo, corriendo, ahí está. ¿Putijo? Ah, vale, ahí está. El rifle para pavo, que DLC, el primer DLC, creo, el pack de armas 1, si no recuerdo mal. El Weapon Pack 1. ¿He clavado la marca? No, no la he clavado. Por 5 metros. Vale, señor oro. El ají rubio. Esto antes, en los buenos tiempos, pues daba casi diamantes, ¿sabes? Ah, con el True Racks del mulo. El llamado True Mule. Llamada advertencia. Oh. Estoy que veo al pavo desde aquí, chaval. Un troll que hay enfrente. Puto pavo. No lo he visto, tío. No me da tiempo a ver lo que era. De 9 a 11. Si es que... Sí que no hay que fiarse de los pavos, tío. Vamos a ver si lo veo. Puto pavo. ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? Que de 9 a 11 puede ser diamante. Entonces, pues lo estoy buscando, pero vamos. Tampoco me urge buscarlo. Debía tener equipado el otro reclamo de pavo.
Con ese reclamo te dan respuesta vocal, tío. Entonces más o menos sabes dónde está. Onda. Bueno. Todo hembra de momento. Sí, señor. Fuera. Mi pavo se fue. Depresión subterránea, muy. Puto de Hunter, tío. Está petado de bugs. ¿Se puede matar a los animales con una sola bala? No, no se puede. Lo tengo más que probado. Todo hembra, chaval, ¿eh? No hace falta mirarlas. Solo por los cuernos. No puedo creer que no haya ni un macho. Estamos llegando al límite del mapa, ¿sabes? Según esto. Pues un americano aquí. Bueno, no falla. Eso es verdad. Vale. Un comedero de 12. 12 muflones. Y las 12 hembras, tío, seguro. Nada, voy a asomarme a ver si veo los machos, pero no creo. A ver, en cuatro colinas se escuchan lobos, pero yo jamás los veo ni te pone de dónde proviene el sonido. Es que hay mucho sonido, sonido ambiental, ¿vale? Puede ser que coincida muchas veces el sonido del lobo si tú vas en línea recta hacia él, acabas encontrando algo. A mí al menos me pasa, ¿vale? Pero suelen estar muy, muy lejos. Bueno, vale. Vámonos de aquí. Vamos a volver aquí. Verdad que está siendo directo es muy, muy continuo, sin pausas apenas. Es decir, no he descansado ni nada. No he cambiado la hora. Son partes molas, ¿eh?
Está bien este antílope, ¿eh? Está bonito. Fua, 91,70. Otro antílope bastante bueno. ¿Cómo se resiste, eh? ¿Cómo se resiste el cabrón? No va a salir uno bueno. Bueno, uno diamante, mejor dicho. Buenos sí son, la verdad. No me puedo quejar. Había que un animal, iba a hacer una foto así en plan guay. Vale, pues nada. Creo que hay un muflón macho por aquí. A ver. Yo he visto algo, no sé si había, si era la piedra o este, tío. Bueno, pues nada por aquí, chicos. Vale, nada, oso hembra, un par de antílopes malos. Bueno, chicos, dejamos por aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen del directo. Pero bueno, ha sido poca cosa realmente. Bueno, lo que es poca cosa que valga la pena, ¿vale? Hemos pillado la pareja de pelaje oscuro de antílope. Vale, la pareja, me refiero a macho y a hembra. Hemos pillado un bisonte de llanura leucístico, que es el que más me ha impactado, porque no me lo esperaba, tío. De repente ver ahí un pegote blanco grande. Un bisonte ahí todo grande blanco, no me lo esperaba. Y bueno, hemos rozado con, no sé si con tres o cuatro animales, hemos rozado el diamante. Pero bueno, ya se verá el siguiente vídeo directo si pillamos algún diamantazo. Si no, pues nada, chicos, a jugar, a seguir viciando. Y a esperar nuevo contenido sobre todo, ¿vale? Porque llevan una temporada un poco parados, ¿no? En cuanto a actualización, que no suben nada. Y no actualizan, y a mí me da que pensar, ¿vale? Porque a lo mejor los perricos están ahí cerca, ¿vale? Los perricos yo creo que estarán cerca. Así que, amigos, espero que os dejaré un buen like y hasta la próxima. Adiós.